Chavales, chavales, se viene la fiesta, se viene la fiesta, se viene la fiesta. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. ¡Pum! ¿Qué tal? ¿Estamos preparados para el The Crew? Pues vámonos. Venga. Vamos a dejar de hacer el tonto. Vamos a poner esto, perdón. Esto por aquí. ¡Pim! ¡Pam! De todas maneras, tío, es que... A ver. Es que aquí... Esto no está muy bien ajustado, como me gustaría a mí. A ver... Ahora creo que un poco mejor, ¿no? Vale. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todo el mundo. Vamos. El PC sigue igual, ¿vale? Todavía no hemos localizado el fallo. Todavía no hemos localizado el fallo. No hemos localizado el fallo. Pero bueno, estamos en ello. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí otro día. Vamos hoy a probar las motos. Y es que tenemos... Vamos a ir a la playlist de motos, ¿vale, chicos? Que tengo ganas, la verdad, de meterle ya mano a las motos. Ayer estuve mirando un poquito. Y bueno, fijaos en el pedazo de Dodge Charger que tengo aquí, SRT. Que por cierto, tendréis vídeo mañana de este coche en More Motor, ¿vale? Mi canal de coches. Y estuve viendo un poco porque dije... Bueno, espérate que nos están hablando. Hola, Malu, ¿qué tal? Vale, muy bien, háblame. Dije, joder, es que solamente se pueden hacer playlists. Negativo. Hay un montón de desafíos, tío. No me acordaba yo de los desafíos. Y deberíamos hacer desafíos porque nos dan recompensas bastante guapas, ¿eh? Vale, un momento, que tengo que aquí activar una movida que me desactivé para grabar. Y por cierto, ya he arreglado el problema del volante, tíos. Es una tontería del copón. Esto. Vale, esto fuera. ¿Control alternativo con el ratón? No. Ya he resuelto el problema del manual. Era venir aquí. Poner aquí en secuencial y arriba, cuando tenéis un volante activado, tenéis que poner controles del volante. Pasar al otro lado y activar el secuencial en el otro lado. Y yo digo, tío, si lo activo en un sitio, ¿por qué cojones tengo que activarlo en otro? Pues sí, así está hecho. Bueno. Vale, bueno, pues estamos aquí ya. Se vienen las motos, amigos. Se vienen las motos. Ya era hora, tenía ganas. La KTM Red Bull Team. Mira, bueno, esto no es promo, pero bueno, ya que lo tengo aquí, pues le pego un trago. Moto que tenemos comprada, por cierto. Y me pillé el lote. Me quiero comprar la Yamaha y la Suzuki también. Hola, chicos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, IreGamer, SMP, Rollyplay, Marcos, Mururuskuska, Adrián. Gracias por estar aquí, chicos, ¿eh? ¿Qué hace el piloto? ¿Por qué se mueve tanto, eh? Bueno, ya era hora de que se vinieran las carreras de motos. Y... probablemente, no sé si hoy o en el próximo stream, veremos las carreras de lanchas. Madre. ¿Cómo corren tanto, tío? Iremos a ver las carreras de lanchas. Bueno, no hace falta que os diga que esto es lo más arcade que os podéis echar en cara, ¿vale? Si buscáis, ya empezamos con los lagazos. Si buscáis simulación de motos, pues iros al ride, porque aquí no. Ya empezamos con los lagazos, puñetero PC, cada día igual, ¿eh? A ver si al final... Estamos buscando soluciones para no formatear, pero si no, pues yo creo que formateando se va a arreglar. Vale, vamos para allá. Venga, que empieza. Empieza el día, empieza el día. Tampoco estaré mucho rato en directo, yo creo que una horita y media como ayer. ¡Madre! Espera, vamos a intentar arreglar esto porque esto ha sido un desastre.
Vale, creo que no te puedes caer en ninguna curva. Pero si te chocas con alguien de cara, creo que sí te puedes caer, ¿eh? O sea, como que te reinicia, pero tu muñeco no se cae en ninguna curva, ¿eh? Está bien saberlo. Ah, que va por vueltas esto, vale. Tengo que pillarle un poco el truco a esto de las motos, porque como podéis ver, pues estoy dando pena. Todavía no hemos enganchado el truco de las motos, ¿eh? Encima me he quitado el control de tracción y esto ya es un desbarajuste. A ver si me da para pillarlos. ¡Hola, Raúl! ¿Te has pillado el juego? ¡Dale! Lo vas a disfrutar. Hostia, ¿cómo me ha escupido esa curva para afuera, tú? Vale, cuidado que aquí se viene zona revirada, ¿eh? ¡Madre mía! No le pillo, no le pillo, ¿eh? A ver, no es que estén mal hechas las físicas, lo que pasa es que no pretende ser un simulador de motos. Es que es salirte del asfalto, tío, y se va todo a tomar por saco, ¿eh? Lo que no entiendo muy bien es qué relación tienen las motos con los tiburones. La verdad que no lo acabo de entender muy bien, ¿eh? Vale, bonita ruta, la verdad, ¿eh? Aquí podemos venir con una moto guapa, más que una de MotoGP, y hacernos una ruta, aunque ya tenéis una ruta subida en More Motor con una Harley, ¿eh? Vale, vamos a intentar recuperar un poco de terreno perdido porque, sinceramente, penosa mi actuación con las motocicletas, ¿eh? Aunque estamos recuperando un poco aquí, ¿eh? Yo esos lagazos los esborré, tal, 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 tal. No, no, es tema de drivers, creo. Es tema de drivers. Una ruta con el Supra. Hoy tenéis ruta con el Supra, chicos. En More Motor. Supra con cambio manual y palanca de cambios. Vale, los estoy pillando, ¿eh? Los tengo, los tengo. Madre mía. Otro lagazo para la colección. Perfecto. Me encanta. ¡Ojo! ¡Balsita grande! ¡Mierda! Muchas gracias, Balsita. No sé por qué, pero se buguea. Y me pilla como que... Me pilla como que tengo el ratón activado también, no sé. Muchas gracias, Balsita, por esa suscripción de 8 meses. Bienvenido a la familia, tío. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Balsita. Muchísimas gracias, tío. Vale, vamos a seguir. Venga, se me han escapado porque he cometido un error y me pica la nariz. Vuelta 2, ¿eh? Vamos a tener que pillarlos en carrera. Aquí creo que no los pillamos porque corren como... Alma que se las trae el diablo, pero no sé si el refrán era así, pero bueno. Vamos a intentar concentrarnos porque se me han alejado muchísimo, ¿eh? Se me han alejado lo que no está escrito, ¿eh? Yo creo que... Tururut, ¿eh? Voy a intentar trazar bien. Voy a intentar trazar bien, chicos. Vale. Seis segundos, ¿eh? Buah, qué liada, tú. El freno es un poco asignatura pendiente de esta moto, ¿no? Creo que vamos a tener que reiniciar, ¿eh? Aunque tengo el podio aquí delante, ¿eh? Tengo que adelantar a Rebeca para pillar el podio. A ver si en las curvas estas consigo pasar... 8 segundos, ¿eh? Malísimo con la moto, ¿eh? Malísimo, ¿eh? Malísimo con la moto, ¿eh? Malísimo con la motocicletación, ¿eh? Me quedo justo sin turbo aquí, tío. Yo creo que aquí puedo pillar a Rebeca, ¿eh? Rebeca, frénale un poco, por favor.
Y yo necesito el podio más que tú. ¡Esta curva! ¡Maldita curva, tío! Pica la cara. ¿Cómo que 14 segundos, tío? Cuando yo retrocedo, solo retrocedo yo. No retroceden. No retrocede la IA. O retrocede toda la carrera. Es una pregunta bastante interesante, ¿eh? O sea, si yo le doy al rewind, ¿los bots también retroceden? ¿O solo retrocede mi muñeco? Creo que la dificultad en motos es demasiado superior a mi nivel, ¿eh? En coches sí que lo llevo un poco mejor. Pero aquí, la verdad que... A Rebeca me la como, ¿eh? Rebeca, vas pisando huevos. A ver, yo creo que es tema de concentración también. Esta curva la he dado perfecta, la verdad. Nada, es tema de concentración, ¿eh? Yo creo que puedo ganar. Pero es mi primera carrera. A lo mejor relacionan las motos con los tiburones y la agilidad y la velocidad. Puede ser. ¿Recomiendas comprar los DLCs de Assetto para jugar al Nohesi? Sí. 100%. Hazlo. ¿Conoces otros servidores? Solo así de ese tipo solo conozco Nohesi. Pero hazlo. Hostias, esto es una movida porque tengo que quedar primero. Es un campeonato, no me acordaba. Bueno, tengo 6 puntos. Hazlo, Miguel. Hazlo, hazlo, hazlo. No te vas a arrepentir. Hazme caso, que te lo vas a gozar como un perro. Venga, que me den aquí de todo. Vale, vamos a la siguiente prueba. Vamos a ir a la siguiente prueba, chavales. Ya que tengo moto, pues voy en moto, ¿no? 10 kilómetros. Voy a ir en moto. Vamos a hacer una cosa. Voy a comprarme la otra moto que quería comprarme aquí con vosotros, ¿vale? A ver, estoy un poco entre esta, la Suzuki GSX-RR y la Yamaha, que está abajo, perdón, la Yamaha YZR-M1. ¿Recomiendas comprar el juego? Sí. Aldo, Aldo, Miguel. Ya lo gozo con los 4 coches normales y viéndote a ti se me cae la baba. Es que se cae la baba, ¿eh? Está muy guapo, tío. Te lo vas a pasar muy bien, ¿eh? ¿Piensas volver a jugar Starfield? Pues no lo sé. Lo estoy jugando un poco fuera de cámara, la verdad. Las dos son igual de potentes. Esta tiene 240 caballos y esta tiene, pues, indeterminado. Lo que las dos me gustan. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a comprar las dos, tío. ¿Qué os parece? Vamos a comprar las dos porque como voy sobrado de créditos, pues me la pela. Perdón. Y si se me acaban, pues pido unos cuantos más, que yo creo que me los darán, ¿no? Vale, voy a ir primero con esta y luego pillamos la Yamaha, ¿vale? Flipalo cómo suena esto, ¿eh? Madre mía, tío. Cómo suena, ¿eh? Qué barbaridad las motos estas, son increíbles. Voy a seguir pusheando a la gente de Ubisoft que por favor metan una maldita actualización para quitar los coches estos fantasmas que se te cruzan de cara y te quitan todo el rollo y te sacan totalmente de inmersión, la verdad. Otra cosa que me tengo que comprar es un avión, tío. Cómo suena, ¿eh? Mira esto con el Porsche, el Fitted Edition. Dios, con esta se puede ir bastante más a saco, ¿eh? Sí, sí, y más tráfico, tío. Uy, que es por aquí. ¿Cuándo otro vídeo para YouTube? Pues en 25 minutos tenéis el primer túnel de The Crew. Y luego tendréis en More Motor una ruta con el Supra. Mañana tengo una preparada con el Charger y pasado una con la furgonetilla esa, la combi. Y tengo que resubir el directo de Pullman Bots y mañana directo en... mañana foto... Joder, macho, foto. Vídeo en Pullman Zan, una reacción. Por si os interesa también.
Bueno, vamos para allá, venga. ¿Hago el slalom? Voy a hacer el slalom, tíos. ¿Cómo suena la moto por aquí, eh? Bueno, no es tan mal. Os digo una. ¿Puede ser que esta moto sea más ágil, frene mejor, entre mejor en curva que la KTM, tío, que es una moto GP? No tendría ningún mucho sentido, ¿no? Pero creo que. Otra ruta que quiero hacer es una ruta off-road con una motocross o un buggy o algo, un 4x4 o algo. Vamos a comprobar una cosa, porque creo que. Es que creo que han metido acrobacias, tíos. Lo que pasa es que no sé cómo se hacen. Metieron acrobacias, pero. Igual solo se puede hacer. ¿Cómo cojones se hacen las acrobacias? Es que yo vi un TikTok con acrobacias. A ver, podemos mirarlo aquí. Vehículo terrestre. ¿Subir marcha? No, tío. Yo vi que había. Acrobacias, tíos. El Raid está muy guapo. El Raid 5, tenéis vídeo en el canal también, ¿eh? A mí me gustó mucho, de hecho le estuve dando fuera de cámara también, me parece muy muy guapo. Obviamente sí que es más realista que esto, porque esto es que es un canteo con lo arcade que llega a ser. Pero, a ver, está hecho para lo que está hecho, para pasárselo bien, tampoco pretende. A ver. Yo creo que con esta no se puede, ¿eh? Creo que vamos a tener que pillar una. Una motocross para hacer las acrobacias, ¿eh? En la motocross, ¿no? Vale, vale, pues en la motocross. Bueno, pues ya hemos llegado. La verdad es que esta moto es muy agradable de llevar, ¿eh? Luego probaremos la Yamaha, ¿vale? La pillamos. Luego pillamos la Yamaha, chavales. ¡Hostias! Cuidadito, ¿eh? Con una Hypermotard Ducati. Tenemos que ganar esta carrera porque vamos terceros en el campeonato. Agárramela un rato. Perdón, tenía que hacerlo. Lo siento. Vamos a probar. ¡Las flores! ¡Me habéis pisado las flores! Ojo, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Así, en la primera luz del día, ¿eh? ¡El alba! ¡Que se me escapan! ¡Qué guapo! Ya era hora algo de off-road, ¿no? Un poquito por fuera. ¿Podemos hacer algo con esta? Ahora reintentar, que esto ha sido una locura, ¿eh? Esto ha sido una barbaridad. Perdón. Creo que vamos a tener que hacerlo con una motocross, chavales, porque esto es demasiado pesado. Vale, vale, ya paro. Venga, vamos para allá. Vámonos. Hola, Pujillo. Hola, chicos. Irlandés. Irlandés de Irlanda. Bienvenidos a todos. It's the best, bro. Cuidado. Vale, bien. Bien. Ahora vamos bien. Dios, columna ha salido del grupo, ¿eh? ¡Eh, Ducati! Igual debería haberme puesto otra ropa, tíos. Che, como mola esta ruta, ¿no? ¡Venga, que te pesa el culo! Tío, ¿cómo corren tanto? Y el mío no. Hostia, van volando, tío. Hemos hecho lo mismo. Vale, voy primero. Tengo que mantenerme aquí si quiero ganar el campeonato de las motos, ¿eh? Creo que pierdo mucho agarre porque me patina mucho la rueda, tío. Debería ir con control de tracción con las motos. Madre mía, Rebeca va con un petardo en el culo, tú. Estás en medio, Rebeca, tío. Qué bonito, tío. Mira qué bonito. Mira qué estampa más bonita.
Madre mía, el árbol. Hostia, Rebeca, tío. Por de todo de God. ¡Pandita! ¡Muchas gracias, tío! ¡Un saludo! Vale, a ver. A mí me parece que hayan tirado una bola de bolos y los bolos y todo. Tenemos que ganar, última vuelta. Joder, Rebeca, vete a dar una vuelta, tío. Vete al parque un rato con tus colegas, tío. Voy a guardar nitro porque ya me lo veo venir esto, Rebeca se ha puesto en modo Jorge Martín. ¿Qué ha pasado? ¡Se ha bugueado! ¡Mierda! ¡Me va a ganar, Rebeca! Dios, la dificultad está demasiado elevada, Vete a tomar por... Perdón. Es la emoción del momento, la adrenalina, chavales. Ganamos. A esta moto le falta un poco de potencia, sinceramente, Ducati, aquí flaqueáis un poco, Hemos ganado, vale, vale, bien, bien. Joder, pero competido esto, asado, Vale. Madre mía, tú. Rebeca va volando, tío. Hola, Bananeta, hola, Papá Puré. Grande, Geray. Hola, Urban. Vale, hemos ganado. Total, nos ponemos primeros en el campeonato. 17 puntos. Esto no lo veis porque lo tapo, pero bueno, da igual. Solamente tenéis que ver mi nombre y estar primero. Entonces todo está perfecto. Dame pasta. Vale, vamos a la siguiente prueba. Me está gustando las motos, son divertidas, Es súper, mega, hiper arcade, pero me está molando. Vámonos. ¡Dios! ¿Veis esto? A mí me saca de onda, tío. No se pueden desactivar estos coches, tío. Tenemos un problema, no tenemos luz con esta moto, Me la juego. ¡Madre! Debería hacer las misiones. Debería hacer... Joder, y me vuelven a dejar arriba. Debería hacer las misiones estas de fotográficas, que dan un montón de pasta, tíos. Las misiones fotográficas os dan un montón de dinero, chicos. Si tenéis el juego, hacedlo, os lo recomiendo. Y si encontráis todos los coleccionables, os dan rollo como 200 o 300 mil pavos. Es una barbaridad lo que os dan, Yo os lo recomiendo que lo hagáis. De hecho, yo cuando tenga un momentito libre... Me mato, otra vez. Nueva película Misión Imposible 8. Que nadie te diga lo que no puedes hacer. ¿Para cuándo Car for Sale? ¡Para mañana! ¡Tíos! Car for Sale, tengo acceso a la beta y ya tengo una nueva oficina. Atentos. Atentos mañana al vídeo. Bueno, con acceso a la beta creo que la podéis tener todos, al menos digo. Esta moto va que se las pela, Esta moto va que se las mega pela, Vale, mirad lo que os decía. Aquí hay un coleccionable, ¿veis? Esto de los donuts, si lo pilláis. Venís aquí, lo pilláis. 3 de 18. Y os da 80.000 pavos, Por encontrar coleccionables solo. Otra cosa que me gusta es que cuando te metes en, por ejemplo, arena o tal, la moto o el coche patina que flipas al ser otra, otro terreno, y eso está bastante guapo, Halewa Day. Vale, hemos llegado. CB Miller Neo Sports Café. Muy bien. Halewa Day. La Heidi. Sí, puedo tener la Kawasaki Ninja H2, pero no está la R. Es un poco liada. Hay una CBR preciosa aquí. Que suena que no veas. Vámonos. Ojo, Si os digo la verdad, me gustan más las carreras de tanto por ciento que de vueltas, Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Hostias, cómo se va esto, ¿no? Tengo que ganar, ¿eh? Si no, perdemos el campeonato. Creo que la recompensa por ganar es esta moto, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, pues primero. Tengo la dificultad casi al tope, tío, ¿eh? Se nota, ¿eh? No me quiero ni imaginar el sufrimiento en dificultad máxima, tío. No puedo leeros ahora, chavales. Es que, ¿sabéis qué creo que es lo que pasa? La H2R... La H2R está en el de Crew 2. Creo que las motos o los coches que no están aquí, pero si estén en el de Crew 2, tenéis que importarlas. Es decir, conseguirlas en el de Crew 2 e importarlas en el juego, ¿eh? Porque, por ejemplo, la H2R creo que no está, pero en el de Crew 2 creo que sí está. No lo sé. Hay que mirarlo. Pero se puede importar del de Crew 2 si la tenéis, tíos. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro que se pueda hacer eso. Vale, a ver, última vuelta. El sonido está guapo, ¿eh? Es que mira el bicho que lleva ese, es una Ducati, ¿no? La última. La más chetada, tío. Vale, yo creo que ya lo tenemos. Lo tenemos, yo creo, ya, ¿eh? Bastante guapa esta carrera, ¿eh? Es la Honda CB1000... No sé qué, café. La verdad, que yo de motos no sé mucho. La CB1000R Neo Sports. ¿Harás vídeos de túneles de este juego? Sí. Sí, hoy he subido ya... Hoy subo uno. Lo que pasa es que este juego tiene un problema, y lo digo en el vídeo, y es que en el Forza, por ejemplo, tú puedes desbloquear todos los tuneos a saco, a tope, porque ya te lo puedes ir a comprar al máximo. Aquí no. Aquí, si no consigues tú las piezas de máximo rendimiento, no lo puedes tunear. Entonces es un poco caca, pero bueno. ¿Cuál crees que es la moto más rápida? No tengo ni idea, todavía no las he probado. Vamos a comprar la otra, la Yamaha, tíos. Vamos a comprar la Yamaha porque... Yo probo la Yamaha. Me gusta, esta Suzuki va muy bonita, va muy bien, va muy fina. Vamos a pillar esta. Llantas... ¿Qué tiene? ¿Las llantas en azul? Como en morado, ¿no? Voy a poner en negro. Vale, nos llevamos la Yamaha también. Yamaha para sacar. La vamos a conducir, a ver qué tal va. Yo creo que del estilo a la Suzuki. La Suzuki la he visto muy bien, ¿eh? Allá vamos. Como suena, loco. Me parece una oveja. Es una cabra.
Motocross. Vaya, perdón. Esta creo que llega a 320, ¿eh? Mola, Megatimmy. Me patina mucho por no llevar control de tracción, ¿eh? Y pierdo, yo creo que ahí… Por eso pierdo tantas carreras. Vaya vistas. Creo que la Suzuki va un poco mejor, ¿eh? Uf, momento túnel, ¿eh? La Suzuki la veo un poco más ágil igual, ¿eh? Malagazo, perro. La Suzuki la veo un poco más ágil, ¿eh? Bueno, a ver, es que tampoco va mal esta, ¿eh? Qué guapa la ruta esta nocturna entre los coches, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos luz. 3.43. Más o menos lo mismo que la Suzuki, ¿eh? Otro lagazo para la colección, venga. El sonido es una barbaridad, chicos. Una Red Bull bike. A ver. Ah, es aquí dentro. Y en toda esta movida. Hostia, un circuito. Oh, qué guapo. No jodas que es aquí. A ver. Vamos a probar. No, 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 no. No quiero. No quiero movidas. Vale, la 450. ¡Eh! ¡Pero me he salido! Ahora. La 450 EXC Red Bull Edition. Vale, vamos a probar. Beach Bonanza. A ver qué tal va. Recordadme que en 5 minutos tengo que subir vídeo, por favor. Vámonos. Motocrossing. Ah, pero no voy vestido para la ocasión, tío. No, no, FN Flow. Yo subo, hago directos. Aunque hace mucho tiempo que no. Vale. Qué guapo esto, ¿eh? Bueno, me he ido largo, no. Lo siguiente, ¿eh? Me patina que flipas la moto, ¿eh? Vale, hasta luego. O sea, que con esta sí se pueden hacer acrobacias. Ya, pero ¿y cómo se hacen? ¿Y cómo? Modo extremo. ¿Es con esto lo que tengo que hacer la acrobacia? A ver, vamos a probar, ¿eh? A ver. Ah, no.
Pues no, no es la acrobacia. Se me muere, tío. ¡Quita la chicha! Voy a activar el control de tracción, tíos, porque sinceramente se me va muchísimo. O sea, me patina muchísimo la moto y no puedo graduarlo como si fuera un coche. A ver. Vamos a activarlo porque es que si no... Ahora no puedo, ¿no? No me deja, ¿verdad? En mitad de la carrera. No. Bueno, da igual, no pasa nada. Vamos a intentar completarla. Es que, fijaos, literalmente pierdo todo, ¿eh? Vamos a hacer una prueba. Abortamos. Abortamos, ¿vale? Y yo... activo el control de tracción en la moto. Deportivo, ¿vale? Ahora llevo control de tracción. Vamos a probar a ver si con el control de tracción voy más rápido. Obviamente que sí, porque es que las motos es muy difícil de... Yo creo que pierdo... Yes. Pierdo mucha velocidad, ¿eh? Esto no corre más de esto por aquí, ¿eh? Me gusta que esté bien hecho eso. Vamos a probar otra vez. Hola, Chris, ¿qué tal? Vale, vamos a probar ahora con el control de tracción, ¿eh? Beach Bonanza. A ver. A ver ahora, ¿eh? O igual era impresión mía, ¿eh? ¡Toma, malagazo, venga! ¿Veis cómo se ilumina lo de tracción TCS? O anda que no cambia, chaval. Anda que no cambia todo lo del control de tracción. Es una locura, ¿eh? Es muy complicado llevarla sin control de tracción, ¿eh? Las motos. ¿Cómo serán las acrobacias, tíos? Bueno, ¿qué pasa con los lagazos? Ya vale, ¿no? Hostia, que compite Malu. Le tiran nitro en el aire, tío. Me voy a girar mañana en el aire. No voy lo suficientemente jodido como para empezar a hacer tonterías. Os recuerdo que el campeonato está ahí, ¿eh? Y voy muy mal. Hostia, cómo corren, tío. Cómo zumban, tío. Venga, a ver si puedo. Oye, tío, qué complicado es esto, ¿no? Jodido es esto, tío. Me van a quitar el podio, ¿verdad? ¡Joder! ¿Cómo corren tanto, colega? Pero que mi moto es una basura, tú.
Vaya basura de moto, tío. Me han dado la peor moto de todas, tío. Cuarto. ¡Hola, Dano! ¿Qué tal, perro? Vaya basura, tío. Qué desastre. ¿Y con esto cómo quedamos? ¡Hostia! Voy segundo, tú. ¿Pero cuántas carreras quedan para terminar? No puedo quedar segundo. ¿Cuántas carreras quedan? Joder, estamos jodidos. Vale, vamos a la siguiente. Hola chicos, bienvenidos. Vale. Esta la verdad que va que no veas, ¿eh? ¡Qué locura, tío! ¿Cómo va esto, eh? ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Madre mía, tú! Mara, mañana al Car for Sale Simulator. ¡Uy! Harley Davidson. Ruta que subimos ayer en More Motor. Vamos a probar. ¿Me recomiendas gastarme 80 euros en el juego? Es que 80 pavos es duro, eh. A ver, si os gustan mucho los juegos de coches, sí. Y motos, sí. 80 pavos es muy caro, tío. Cómprate una moto, me he comprado ya dos. Bueno, tres, cuatro, de hecho. De hecho, esta también la tengo. Bueno, me los como a todos. Vale, esta es de progreso, no de... No de vueltas, me gusta más eso. ¡Venga! Me gusta porque está complicado ganar, ¿eh? Sí, la verdad que sí que es bastante bonito. Cuidado el camión. Te ha faltado poco, amigo. Un poco más y te conviertes en mosquito estampado. Vale, estamos en el grupo de cabeza, ¿eh? Tranquilidad y buenos alimentos. Pero... ¿Qué hace levantándose? Ahora pongo el vídeo, Aquí es donde se desarrolla la playlist de Made in Japan, ¿eh? Que tenemos que correr también. Voy a intentar no despegarme de estos. O, en su defecto, abrir hueco. Vale. Vamos a intentar abrir un poquito de hueco. Para, si la lío, tener un poco de ventaja. Qué bonita es esta parte, ¿eh? Madre mía, tú. Estas curvas, ¿qué? Madre mía, estas curvas, chaval. No, no, no. Vale. Vamos para allá. Cuidado aquí, curva cerradísima. Vamos. Hola, Carpe Diem, ¿qué tal? Hola, Ricky. ¿Por qué el juego es para mayores de 12 años? Pues igual para todas las movidas y locuras que se pueden hacer con la moto. O yo qué sé, la verdad.
No sé si dice palabrotas, no estoy muy seguro, Vaya. He reventado toda la parte de abajo de la moto. La verdad que ahora les estoy pasando la mano por la cara, a la IA. Pero con la motocross me la han pasado a mí, chaval. Tengo que mejorar en motocross, El hecho de estar en inglés y no poder leer los subtítulos, tío, te hace perder mucho lore del juego. No me gusta eso. Ojalá lo hubieran subtitulado, o sea, lo habrían doblado al español, tío. 60%, estamos llegando, Uy, Jule, muchas gracias por los bits, tío. Muchas gracias por el apoyo. Vale. Seguimos. Por cierto, ¿ha saltado la alerta de Beats? Hola, motherfucking. ¿Ha saltado la alerta de la Beats o la tengo quitada? ¿Te he saltado? Vale, gracias, tío, por decírmelo. Es decir, en pantalla, la imagen, digo. El tema freno no lo llevamos muy bien, La verdad que la que yo modifiqué frenaba mejor que esta. Bueno, frena, de hecho. Vale, gracias, chicos. Muchas gracias. Vale, a ver si se acaba ya esto. Les estoy sacando 10 segundos, chaval. Qué locura, Madre mía, cómo se cierra. ¡Hostias! ¿Aquí cuánto he perdido? Por lo menos 3 segundos. Cuatro segundos he perdido, chaval. Qué barbaridad. Es que la IA no perdona, Oh, qué bonito esto. Vale, pues lo tenemos. Lo tenemos. Todo malagazo. Vámonos. ¡Hemos llegado! Venga, Raúl, dale caña al gimnasio. Hola, Cero. Tengo que jugar al Eliminator, tío. Es cierto que hace tiempo que no juego, Tengo que ganar alguno. Dogoru. Tengo un par de aviones preparados para el Flight Simulator. Primero a 3 puntos del segundo. Bueno. Publico vídeo, un momento, Un momento que publico vídeo, chavales. Give me a moment. Aquí está. Vale. Vale. The crew. Y publicar. A ver si se ve bien. Por cierto, hay gente que me pregunta, estoy empezando a doblar los vídeos en inglés, ¿vale? Escuchad esto. Poder tunear nuestro Toyota Supra. Even if it is in a visual way, let's see, we have several hoods, okay? I think I'm going to make it a little bit un poco macarrillo. ¿Vale? Así que lo sepáis, si os sale en inglés no es que se me haya ido la pinza, sino que estoy subiendo vídeos en 2 idiomas. Lo único que tenéis que hacer es ir al engranaje de YouTube y cambiarlo, ¿vale? Lo cambiáis y os saldrá en español y ya está. No tiene más misterio. ¿Por qué? Pues para llegar a más público, tío. Es para expandirnos. Para llegar a United States. Vale, ahora justo vamos a correr con la Suzuki, Fijaos en la miniatura de abajo. Vamos a hacer el slalom, ya que estamos. ¿Estás relajado? ¿Te sientes como cambiar de
Cuidado, ¿eh? Buen slalom este. Buen slalom este, ¿eh? Sí, la serie de Masha Mercado la tengo que hacer. Todavía no, pero. Joder, qué bien va esta moto, eh. Y la Suzuki azul también, eh. We arrived. ¿Por qué no me entra? Ah, gracias. Un pedo de la boca. Vale, quedan tres pruebas todavía, ¿eh? Quedan tres pruebas. ¿Esta es carrera de circuito? ¡Ojo, Andrea! Arrosto abraçando, rosto abraçando. ¡Andrea! Gracias por esos 26 meses. Mañana estás loca. 26 meses, chaval. 26 meses ya. 2 años hace que nos conocemos. Qué locura, ¿no? Muchas gracias, Andreita. Gracias por pasarte. Un abracito para ti. Look at this, look at this. ¿Cómo voy primero ya? Me llama mucho la atención. Creo que me tiro un GT3 también aquí, ¿no? Y DTM, movidas de esas. Me llama mucho la atención hacer carreras de circuito, ¿eh? Lo que pasa es que me tengo que comprar el Fórmula 1, ese raro. Dios, ¿cómo vienen? Vamos a morir aquí de todos. Madre mía, vamos a palmar, ¿eh? ¡Madre! Lo de frenar es como en el MotoGP, ¿eh? Hay que frenar 7 años antes, tú. Mira cómo mola la KTM esta. Vale. El agua está de las ruedas un poco falso, pero bueno. Hace una fuente más que el spray de agua. ¿Cómo mola este circuito? ¿Cómo me... ¡Qué guapo está este circuito! No había pasado nunca por aquí. Me gusta. ¡Oh, cómo mola, tú! ¡A ras del agua! ¡Buen Furious Baco del PortAventura! Bueno, el Furious Baco va a ras del suelo, no a ras de agua. Bueno, aquí okay, haciendo una masterclass de cómo pilotar una Suzuki, ¿eh? Venga, Andrea, gracias por pasarte. Gracias por el lurk, que vaya bien. Tío, quiero probar la Fórmula 1, ¿eh? Sí, está hecho con una IA, sí. Obviamente no me da la vida como para doblar todo. Así que lo hace una IA. Me gusta, el circuito este está divertido y seguro que también para los coches de Fórmula 1, ¿eh? Dios, qué barbaridad, tú. Voy a toda hostia, ¿eh? ¿Qué gráfica me recomiendas, calidad-precio? Pues no tengo ni idea. No sé si la 4060 o la 3080 están bien de precio. Yo me compré la 3090 apogeo, en plena subida de gráficas, y me costó un riñón. De hecho, lo que vale la 4090 es casi el doble de lo que me costó la 3090. O sea, una barbaridad. No estoy muy puesto en precio de gráficas, pero yo creo que la 370, 380, incluso 390 están muy bien. Yo tengo la 390, ¿eh? Me gusta mucho este circuito, ¿eh? Otro lagazo. Estoy hasta la pinga ya, de verdad, ¿eh? Maldito PC. Yo creo que hay ahí un conflicto de drivers o algo, ¿eh? ¿Sabéis lo que he hecho en falta un poco en este juego? Que no sé si lo habrá, pero de momento no lo he visto. Casas, tío. En el de Crew 2 tenías casas. En Miami tenías una casa, ¿no?
Me gustaría tener una casa para poner los coches. Eso estaba guapo, ¿eh? En la casa podías poner tus coches favoritos y tus coches más guapos. Ojalá pusieran casas, tío. Más aquí en Hawái, tío, te puedes hacer una casa guapísima. Estaría muy guapo y poder andar por la casa como se podía hacer en el de Crew 2, tío. Bueno, que se me ha ido la olla. De hecho, también tienes como mini aeropuerto en esa casa, ¿no? Bueno, bueno, qué liada. ¿Sabes que está más guapo? A ver. ¿Es una rima o algo? ¿Cómo suena el piano, eh? El piano. Un motorazo, ¿eh? ¿Cómo estamos trazando, eh? Madre mía, qué trazada. Qué trazada, chaval. Qué bonito. Qué bonito. Ver tu carita en los directos. Madre mía, Juan Framarca. Cuidado, eh. Cuidado. Hola, chicos, ¿qué tal? Vale, 10 puntos más. Tenemos 54. Ya nos podemos permitir liarla en una carrera. A ver si no me toca una carrera de motocross y todo en esta vida irá bien, ¿vale? A ver un momentito. A ver si se ha publicado todo bien. Yo creo que sí. Déjame que mire el móvil un momento. Bueno. Hola, Chushin. ¿Crees que es mejor que Forza Horizon 5? Son distintos. Vale, vamos a la siguiente prueba. Rotonda sin fuente. Bueno, iba a ponerme la Suzuki, pero acabo de utilizarla, así que vamos a ir con la Yamaha. Es que 70 pavos, tío, es que es muy caro, ¿eh? Me parece muy caro, tío. A ver, desde mi punto de vista, si os gustan los juegos de coches y os disfrutáis, sí, y encima tiene mucho contenido, ¿eh? Tiene mucha movida este de Crew. Tiene mucho contenido, mucho desafío. Las playlists son infinitas. Hay un montón de objetos por coleccionar. Tesoros, desafíos y movidas. Si no tenéis la pasta, pues os esperáis. Pero si la tenéis, ya os lo. Seguramente baje de precio más adelante. Madre mía, cómo va esta moto, ¿eh? La verdad que el sonido es increíble. En Navidad lo rebajan, te lo pillas, ¿eh? El sonido es brutal, tío. Eso sí que es cierto que lo tiene muy bien hecho. Aunque esta parece un poco una cabra, pero bueno. No, no quiero... No quiero subir la dificultad. Uy, una Panigale R, tú. ¿Es la última o es la penúltima prueba? ¿El qué es nuevo? ¡Hola, Chizor!
Han mejorado mucho la conducción respecto al de Crew 2. Esta es muy arcade, pero está mucho mejor y más pulida que el de Crew 2. Obviamente no es un juego de simulación, así que no esperéis tal cosa, ¿vale? Y es nuevo el juego, sí. Es panical, ¿eh? Barrera nocturna. ¡Uh, mira los perros! ¿Por dónde han tirado? ¡No me lo creo! ¡Mira por dónde han tirado, tío! ¡Sin vergüenzas! Bueno, 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 bueno. ¡Ah, es que yo esto no me lo sabía! ¡Sin vergüenzas! Claro, te explica un poco de qué va cada moto. Hostia. Pero es que no puedes leerlo, tío, porque vas a 280 en mitad de una carrera, tío. Venga, os quedáis atrás. A las motos, cuidado cuando le pillas un poco el truquillo, ¿eh? Sí que es cierto que se podrían haber currado un poco más los dashboards de las motos, porque me parecen que todos son todos iguales, pero cuando les pillas el truco, wow, es bastante satisfactorio, ¿eh? ¿Vale? Me gustan más los circuitos por sprint que por vueltas, tío. La verdad que por vueltas no me gusta mucho. Pero bueno. Tiramos el atajo. Me salto el punto, me da igual. No me dicen nada. Bueno, supongo que habrá un rango de proximidad de punto. ¡Hasta luego! Perdonad. Safety car para… para volver a recolocar las air fence. ¿Cada cuántos años sacan un pues no tengo ni idea, la verdad. Moore, depende de todo que tú veas, tío. No sé qué diferencia hay entre la Gold y la Ultimate. La Ultimate creo que os daba acceso anticipado, ¿no? Ah, y dos coches. La Gold no sé qué trae. Este creo, sí. Lo vi ayer, pero no me acuerdo. A ver, os podéis comprar el juego base y os quedáis tan anchos, también os digo. Ah, la Ultimate lleva el Season Pass de todo el año. Sí, es cierto. La Gold creo que no. O sí, y no lleva los coches. Ahora lo miramos. Uf, que me la pego. Eso es un suicidio. ¡Ganamos! Es el de Crew Motorfest. ¡Bien! Creo que me queda un evento para terminar la movida de las motos, que la verdad que me ha gustado bastante. De momento, por ejemplo, la de circuito… la prueba de circuito ha sido la que más me ha gustado, tíos. Sin lugar a dudas. ¡Uh! ¡Suspensión legendaria! Yo no me lo compré, Footfan. A mí me lo dieron, Ubisoft. Vale, creo que es la última. Super Motard. Muy británico, ¿no? Muy británico el acento. Ya hemos llegado.
Me falta esta y otra. Hostia, aquí voy a flaquear, ¿eh? Hola, Pony. Aquí voy a flaquear, ¿eh? Voy a flaquear aquí porque las motos no se me dan bien. Las de motocross y las de supermotar creo que tampoco. Y estos motocross. Aunque ahora creo que no es una Yamaha. 4.50, ¿eh? No, una Kawasaki es esto. No tengo ni idea, la verdad. Me lo ponía antes y ni lo he leído. Una Suzuki. Vale, esto es rollo... Porque parece que vamos pisando huevos porque lo vamos, ¿no? Esto es un rollo underground street, ¿no? Como en Estados Unidos, se van con estas motos los pandilleros. Y en Brasil. ¿Por qué voy tan lento en este tipo de motos, tío? No sé, tío, que hago mal aquí. No sé qué hago mal aquí, tío. Soy una Sancho. A ver, espérate un momento, que voy a banear al bot este. Venga, mete todos los bots, la promo y el dinero por el ojete. A ver. Me jode mucho tener que parar para banear a alguien, tío. Por un tonto. Tío, no entiendo qué hago mal aquí, sinceramente. ¿Y por qué me quedo tan atrás? Y ahora adelanto tanto. No tiene mucho sentido esto, ¿no? Hola, soy Leo, ¿qué tal? Hola, Ramón. Mira, tío. Lentísimos. ¡Oh! ¿Cómo? Lo ha hecho automático, ¿eh? Yo no hice nada, ¿eh? Yo no he hecho nada, ¿eh? Por la cara, ¿eh? Mira, aquí pierdo un montón de tiempo, tío. No sé por qué pierdo tanto tiempo aquí, tío. ¡Macaroni! Voy el último, tío. Tío, las motocross o están bug. Pues mira esto, tío. No puedo competir contra esta gente. No puedo. Bueno, los lagazos están bastante guapos, ¿eh? ¡Abdi! ¡Muchas gracias, tío! Muchas gracias por la suscripción. Bienvenido a la familia Abdi44, tío. Grande, muchísimas gracias, colega. No sé por qué pierdo tanto, no lo entiendo, ¿eh? Es que os lo juro que no lo entiendo. Que voy el último, tío. Que soy un fucking panza ahora mismo. Y aquí van lentísimos. La IA, está mal la IA, ¿eh? Es la IA, es culpa de la IA, yo creo, ¿eh? Es imposible ganar esta carrera, ¿eh? Imposible, ¿eh? Imposible ganar esta carrera, tío.
El juego ya ha salido, sí, sí. No sé cómo van. No sé cómo van tan rápido. He quedado séptimo, tío. Séptimo, eh. Esto me va a joder la puntuación del campeonato. Voy a perder por culpa de esto. No, porque llevo una puntuación de separación de la hostia, pero madre mía. Está hecho a propósito para que pierda y darle más. Más. Joder, más interés. Es que no lo entiendo, ¿eh? 80.000 pavos. ¿He terminado ya? Creo que no. ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, pues ya está. ¿Cuál es la recompensa? Me dan la onda, ¿no? Vale. Y aquí viene el ganador, amigos. No sé por qué llevo el pelo como... ¡Mira la gente como aplaude, chaval! Vale, pues perfecto. Pues... Gracias, chicos, gracias. Hasta luego. La peña como aplaude, son todos fans. Son subs. Todos estos están suscritos. Dos o tres con sub prime, muy mal. Tenéis que suscribir todos con prime. Vale, ¿y qué me dan? Ah, tengo que ir a buscarlo, vale. Vamos a buscarlo. Vamos para allá. No sé por qué. De verdad. Ahora. Vámonos. ¿Cómo suena esta moto, eh? Es un canteo, tío. Estratosférico, eh. Y eso que no está mejorada. Si la mejoro ya, ni os cuento, tú. Madre mía, tío. Perdón. Me llevo un trozo de un palo, tú. Es una Yamaha. Yamaha YZR-M1. I don't know which of these you found the most fun to ride, but I do know what Motorfest is gifting you. I'm quite certain you will really enjoy this. ¡Buah! Acabo de deshacerme en 40 trozos, eh. Me han desintegrado en 80 trozos distintos, eh. Os lo digo. Cagazo de la parrísima. No sé cuánto puede llegar esto mejorado, eh. Una barbaridad, tú. Me pasé de frenada. Estamos llegando ya, ¿eh? Let's hope we have no more technical glitches, driver. Happy driving. Madre de Dios. Misión fotográfica. Ya, pero es que... Uy, necesito una KTM para hacer la misión fotográfica. La verdad que... Tengo que subir un BMG dentro de poco, sí. Vale. Regalito, contenedor y regalito. Contenedor y regalito. En mitad de la selva se echa una motocicleta que va a ser regalada al mejor piloto del mundo. La Honda CB1000R. No sé cómo se llama más. Mira cómo suena, ¿no? ¿Cómo suena, no?
Hostia, cómo suena, chaval. ¿Se le puede quitar el portamatrículas? ¡Buah, tengo un millón, tío! ¿De dónde ha salido el millón? Let's complete this playlist. ¿De dónde cojones ha salido este millón? Gran Turismo 7 lo tengo y tengo la Play también, pero me da una pereza jugar en Play. Uf, uf. Uf, la vamos a poner guapa, la vamos a poner guapa, ¿eh? Tío, qué manía con poner esto ahora. Uf, la vamos a poner guapa, ¿eh? Tarenado. Ah, mira, mira, sin porta. Joder, qué decepción. Bueno, venga, es más pequeño así. ¿Dejo los espejos o los quito, tíos? Hola, Franco. ¿Dejo los espejos o los quito? ¿Los quito? Dios. ¡Dios! Fuera espejos. Oye, ha quedado guapísima, tío, ¿eh? Mira qué locura, chaval. La voy a dejar en rojito, en rojito. Y le podemos meter aquí de todo. Es que gastarme piezas para esto. Bueno, luego las puedo quitar, ¿no? 255 de velocidad máxima. Tubo de escape. Dios, 713, ¿eh? No le voy a poner el legendario, obviamente, pero... A ver cómo suena esto. Hola, Yuna Kika. Muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, Guille, ¿qué tal? Madre. Está guapísima, ¿eh? Está guapísima, chaval. Está guapísima, tío. Cómo mola, ¿eh? ¿Os gusta, tíos? Eso sí, es un poco lenta de girar, ¿eh? Ah, sí que puedo hacer esta misión, ¿eh? Gasolinera de Guajiahuajua. ¿Dónde cojones está la gasolinera? ¿Cuál es el juego más parecido al Forza en PlayStation 5? Pues te diría que este, la verdad. ¿Cuándo vuelvo a jugar con Corvus? Pues no lo sé, porque Corvus y yo no tenemos los mismos horarios, tío. No coincidimos. Vale, la gasolinera de Guajiahuajia. ¿Qué gasolinera es, tío? ¿Es esto? Guajia... Sí. ¿Y dónde está la gasolinera? ¿Esto qué es? Esto no es la gasolinera. ¿Dónde huevos está la...? ¿Alguien ve una gasolinera por ahí en algún sitio? Ah, es esto. Vale. Justo delante. Vale, o sea, si yo ahora me pongo aquí y pillo... A ver. La KTM de esta... Y tengo que quemar rueda. Y sacar una foto de esto y me dan 20.000 pavos. En serio. Toma. Toma. Toma 12.000 XP. ¿Cuándo le vas a meter al de juegos extremos? ¿Qué es al de juegos extremos? Que me he perdido, perdón. No te sigo, no te sigo. Juegos extremos. Joder, esta moto es increíble, tío. Vale, la siguiente playlist que me gustaría hacer
Es la de las lanchas, tío, pero necesito... Tengo que comprar esto. ¿Y cuánto vale esto, tío? 250.000. A ver, ¿me lo puedo comprar? A ver el lote. Hostia, el lote igual me interesa más, ¿eh? Me interesa más el lote, ¿eh? Que me dan dos barcos y un avión, tú. Me voy a comprar el lote. Ya ves. Con esto. Hala, hasta luego. En Play 5 está la seto corta. Yo creo que... No lo sé. No tengo ni idea. Vale, ya podemos hacer lo de las lanchas, que lo haremos el próximo día. ¿Qué hora es? A ver, un momento. Escribo un WhatsApp. Un momento, ¿eh? One second. Juego extremo, tú te volteas, yo te relleno. Vale, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¡Hostias! Por la cara. Porque no le va. Ah, que están los controles invertidos. No, no, no. Esto tiene que estar al revés. Espérate. A ver, ¿cómo cojones cambio esto? Avión. Ya empezamos otra vez con el teclado de las narices. Ah, vale, perdón. Ha sido mi fallo ahora. Inclinar hacia arriba. Pero esto está mal, ¿no? Lo tengo del revés. Esto está al revés, o sea, yo lo doy para abajo y el coche y esto va para arriba. A ver si lo cambio, un momento. A ver si ahora está bien. Ahora sí. Vale, vale. Ahora está perfecto. ¿Y no puedo mirar para atrás? ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, oye, por lo menos tenemos avión ya. No puedo mirar para atrás, tío. De ninguna manera. No, no, no puedo mirar para atrás, ¿no? Hacer un... ¿No puedo hacer un looping con esta avioneta? No, no me deja. Vale. Ah, el Rally Republic. Oye, pues cuidado que el Rally Republic trae actualización en septiembre, creo, chavales. No, no, el de Crew sale en todas las plataformas, creo. Vale. Estaría bien coger algunos. Coger algunos rewards, algunas recompensas, la verdad. Por aquí. Porque eso te da al final, te da dinero. ¿Te puedes ir al volcán? Pues sí. Bufang. Sí, es bastante mejor que el resto de The Crew. Es decir, el The Crew 2. La verdad que mucho mejor. ¿Puedo aterrizar? A ver.
Me da un poco la sensación de que el pilotaje de aviones es más realista también, ¿eh? De hecho, me voy a pegar una hostia. Ah, bueno, mira, todavía. Vale. Ok, a ver. Es que son las 6. Sí, tiene turbo el avión. Son las 6 ya, yo creo que me voy a ir. Vale, tengo que hacer unas cuantas cosas y grabar todavía. Para la próxima probamos. Bueno, espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Antes de irnos vamos a probar la lancha. Y para el próximo día, que no sé si va a ser mañana, puede que sí, vamos a hacer la playlist de las barcas, ¿vale? A ver, un momento. La playlist de los barcos, ¿ok? Que ahora me tengo que ir a grabar. Voy a hacer un par de cosas. A ver esto cómo va. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Esto tiene buena pinta. Esto tiene buena pinta, ¿eh, tíos? ¡Dios! ¡Qué guapo! Esto tiene buena pinta, ¿eh? Ya ves. Está guapo, ¿eh? Buah, imaginaos carreras de esto. Tiene que molar, ¿eh? Ya ves, loco. Vale, pues nada. Me voy a parar aquí. Vale, aquí nos paramos, en mitad del mar. Lo dejamos por aquí, chavales, que me tengo que ir a grabar. Tenéis vídeo del tuneo del Supra en mi canal. Y en nada os subo a More Motor la ruta con el Supra, con la palanca de cambios y el volante. Y en un ratito tenéis el directo resubido en Holman Bots, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Una horita y media como ayer. Bien, bastante guapo. Y mañana probamos las lanchas, si todo va bien y si mañana puedo probar las lanchas. Ok, chavales, nada, besitos. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós, 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 adiós. Vamos a dejar aquí un poco de música para el final. Quito esto y nos piramos. Adiós, chicos. Un abrazote. Bueno, el juego se está volviendo loco, ¿vale? Va al ritmo de la música, así que de lujo, tíos. ¡Adiós, adiós!